Hola, soy Elisa Mouliá y os mando un beso muy fuerte a los lectores de la revista Esquire. Yo empecé, bueno, porque a mi padre le gusta mucho el teatro, es un aficionado y un cachondo. Y nada, de pequeña me metí con él en la escuela de teatro del barrio. Y estuvimos haciendo obras pues, de Tennessee Williams, de Carnegie. Lo tomaba como un juego. Y me gustaba mucho y luego me metí a escuelas de teatro, de improvisación teatral, en Asura, en Cuarta Pared. El papel más trascendental por su evolución, por la continuidad, por cómo ha ido cambiando, porque empezó siendo una chica muy recatada, que había vivido toda la vida en el convento y muy religiosa, y poco a poco pues, en el mundo en el que se mueve, que es un mundo muy conservador, de gente retorcida y que se mueve a través del interés y tal, pues ella va viendo cómo se mueve el mundo y cómo puede aprender a moverse sin hacer daño a nadie. Entonces eso es lo que mola, que va pegando cambios que la gente nos espera. Irene cambia muchísimo, muchísimo, tanto con el amor como en la política. Se mete en asuntos con su tío, el cardenal, empieza a ver sus tierras, de repente pasan cosas con Nuño, con la gente del palacio, ¿no? Como que se implica más. Y esto es un poco lo que puedo contar, yo creo. Se emite en 2013. Yo hago la parte en que conoce a Julio Iglesias, tiene los tres hijos y se divorcian y tal, hasta que conoce al Marqués de Grini por su forma de ser y por lo que representa y su elegancia, y es un icono, ¿no? de la moda del país. Y, bueno, a mí me gusta mucho su personalidad. Tengo cosas que aprender de ella, la verdad. Bueno, estamos haciendo ahora una webserie para internet que ha recibido un premio que se llama El Click. Y es sobre trastornos mentales. Y bueno, ahora como se lleva mucho el rollo cibernético, pues está pegando, la verdad. Y luego pues estamos preparando una obra de Tennessee Williams, Háblame como la lluvia y Antes del desayuno, de otro autor. Y lo vamos a mezclar y lo estamos preparando, estamos con ensayos.